tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Les agradezco infinitamente a una servidora, Edith Febles. A partir de este momento compartiremos un contenido que espero sea de su interés. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos sintonizan en cualquier momento del día, porque la gente mira los programas que quedan en diferido en cualquier momento. Así que gracias a todos por estar esta mañana y quiero invitarles a que se suscriban si todavía no lo han hecho. Voy a saludar a Luis Carvajal, que está con nosotros. Luis Carvajal es un reconocido medioambientalista de nuestro país, parte del equipo de la del equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es su especialidad, es su trabajo, lo hemos visto acompañando innumerables luchas, también desde la Coalición Medioambiental para la Defensa de los Recursos Naturales de nuestro país, esta vez de las áreas protegidas. Carvajal, buenos días. Buenos días, buenos días. Agradezco estar aquí en tu programa. Gracias a Carvajal. Vamos a ir con algo, Carvajal. Hoy queremos, Carvajal y el equipo medioambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una coalición de organizaciones como el Grupo Aragua, bueno, son muchos, en la Academia de Ciencia, todos ellos han hecho una denuncia ayer, la hicieron de manera conjunta. Entonces Carvajal está para explicarnos hoy qué es lo que pasa. Ellos están denunciando un fraude millonario en perjuicio del Estado Dominicano, es decir, de nosotros, en la Sierra de Bauruco. Gente que ha dicho que es dueña de un 70% de todos los terrenos de la Sierra de Bauruco. Recuerden que en el caso Calamar nos quisieron poner a pagar las tierras hasta del malecón de Santo Domingo. Parece que es una idea de esa naturaleza, implica también algunas decisiones judiciales. Así que yo quisiera, para comenzar esta jornada y hablar con Carvajal, vamos a tener una pausa, pero antes, son unos 4 minutos donde Altagracia Salazar dice: yo soy la Sierra de Bauruco. Este trabajo, este documento de Altagracia Salazar muestra muy bien de qué se trata la Sierra de Bauruco. Cuando hablamos de ella, ¿de qué estamos hablando aquí? Les dejo con Altagracia Salazar, he conversado con ella esta mañana para pedirle permiso y compartir con ustedes este trabajo suyo. Y cuando regrese estoy con Luis Carvajal. Hablamos de ese fraude que dice la Coalición para la Defensa de nuestros Recursos Naturales y particularmente de las áreas protegidas, que es un engaño, que es una estafa, que es un invento, que es una cosa que han armado ahí para sacarle cuartos, como siempre, a los dominicanos y dominicanas. Así que nos vamos con Yo Soy la Sierra de Bauruco, señor director, y cuando regresemos estamos con Luis Carvajal. Soy la Sierra de Bauruco. Vivo en la isla de Quisqueya, cabalgando la frontera sur entre República Dominicana y Haití. Tengo algunas de las montañas más altas del Caribe. Serví de refugio al primer rebelde de América, Enriquillo. Y hoy también protejo a cientos de especies únicas en el mundo. En mis bosques nublados, cosecho el agua de las nubes que me acarician todos los días. Ellas vienen después del mediodía, cuando el mar Caribe ha regalado al aire un poco de su humedad. Toda el agua que recojo se la regalo poco a poco a dos naciones donde ambas se rozan. A través de mis venas, los ríos Pedernales, Las Damas, Solier y Arriba. Así, mi agua permite la agricultura en esta árida región, la generación de energía y, cómo no, esparcimiento, permitiendo así la vida a tantos hogares de mi gente del sur profundo. A pesar de todo esto, soy modesta, no me gusta presumir. Mi agua la regalo de forma anónima, muchas veces a través de acuíferos bajo mi roca caliza que pocos ven. Pero quienes me conocen bien saben que soy la creadora de estos frescos ríos, manantiales, cachones, cabezas de agua y norias del agua más dulce y pura que hay.
infiltradita lentamente entre mis entrañas de roca caliz. Pero mi secreto ha sido descubierto. Algunos humanos se dieron cuenta que si cultivan cortando mi bosque nublado, pueden robarle también el agua a las nubes. Así pueden producir mucho más agua que otros con poco dinero. Esto lo hacen, aunque sin mis bosques, el suelo se les va a ir con la lluvia muy pronto. Y solo quedarán mis rocas desnudas donde nada podrá crecer. Y mis aguas se secarán. Sin un bosque que las resguarde, mi agua no se filtrará y se deslizará sobre las rocas, continuando su camino, causando sequías, inundaciones repentinas, deslizamientos, haciendo a mis aguas cada vez más impredecibles y peligrosas. Mi agua de bosque nublado, se escapen aguacates que se van de esta isla tan lejos que nadie aquí ni los come. Y mis suelos se van en cebollas y papas hacia grandes ciudades, a costa de desnudar mis cimientos y contaminando mis ríos. ¿Quién lo diría? Y pronto, mi agua no será suficiente para la sed de mi gente. Me encanta regalar mi agua a miles de familias. Pero si no la quieren, no puedo obligarles. Yo estaba aquí desde antes que los humanos llegaran y seguiré después. Vi la traición a Enriquillo y cómo desapareció el pueblo taíno de Quisqueya. Ojalá que estos humanos no corran la misma suerte. Soy la Sierra de Bauruco.